analizando más mitos sobre vigilancia, chuzadas y hackeos. Mito número 1. Si marcas numeral, numeral, 002, numeral, ¿vas a poder detener la intervención en tu celular? Mira, yo te recomiendo que mejor ni lo intentes. Primero porque no es cierto, pero además si lo haces, va a suceder algo terrible. Y es que no vas a poder escuchar los mensajes de voz. Si tú haces eso y eliminas los números que están predeterminados, pues, ¿qué crees que va a pasar? Pues que en el futuro no vas a poder acceder a ellos y no se van a guardar. Mito número 2. ¿Tú crees que tu celular está hackeado porque alguien diferente a ti está respondiendo mensajes por WhatsApp? Por favor, piensa si tal vez, solo tal vez, dejaste WhatsApp web abierto en un computador, por ejemplo. Sin embargo, sí hay una amenaza real, que es la clonación de la SIM o el SIM swapping. Con este tipo de fraude pueden entrar a tu WhatsApp, pero además pueden entrar a todas esas aplicaciones que se autentican con un mensaje de texto. Piensa cuáles tienes con esa forma de autenticación. Pero nada de nervios, porque si tú contactas de una vez a la empresa de teléfonos, pues no tiene por qué ser tu caso. Mito número 3. Ay no, yo voy a apagar el GPS de mi celular para que así ya no puedan rastrear. Quisiera que eso fuera así de sencillo. Pero lo cierto es que las empresas de telefonía pueden rastrear la ubicación de nuestros celulares a través de antenas de telefonía móvil. Entonces, apagar el GPS pues no sirve de mucho. Lo único que logras cuando apagas el GPS es que el celular no te pueda decir si va a llover o no. ¿Los virus solo afectan a los computadores? No, y ojo, hay que tener mucho cuidado porque con el aumento y el desarrollo de dispositivos y de celulares, pues también se han desarrollado nuevos virus que pueden, por ejemplo, entrar a nuestra cámara, entrar al micrófono o mirar los archivos que tenemos guardados en nuestros dispositivos. Aunque los virus son una amenaza muy real, no te preocupes, que aquí te voy a contar varios tips para gestionar tu seguridad digital de manera muy sencilla. Revisa y modifica los permisos que tienen las aplicaciones de tu celular, así evitas accesos no autorizados. Cuidadito con esos enlaces que te llegan en correos o en mensajes de texto, porque pueden ser peligrosos. Descarga tus aplicaciones solamente desde las tiendas oficiales para tu sistema operativo. Además, siempre que te sea posible, actualiza tu celular. Esto es para mayor seguridad.